Vamos a hacer una pequeña reseña de cuáles son los objetivos que persigue esta conferencia de prensa. Por un lado, vamos a hacer un análisis del curso evolutivo de la epidemia y la situación actual. Por otra parte, proyectaremos escenarios futuros que pueden afectar este curso evolutivo. Haremos una actualización de las herramientas de mitigación disponibles para prevenir la propagación viral y también conversaremos de otros temas relevantes en los que estamos trabajando desde el GACH en relación a los efectos de la epidemia, no solo en relación a la infección, como también a efectos secundarios que la situación impone sobre la salud en general y que deben ser considerados en forma integral. Consideramos desde el análisis científico que venimos haciendo con todos los expertos colaboradores del grupo que mantenemos una ventana de oportunidad para sostener el control relativo de la marcha de la epidemia como lo hemos hecho hasta ahora. Y consideramos también que estamos en un momento decisivo para definir las próximas etapas. Queremos reconocer el enorme aporte que ha hecho el Ministerio de Salud Pública a la tarea con la que estamos con sus autoridades y divisiones de epidemiología, inmunización, Dirección General de Coordinación, Dirección General de Salud en amplio contacto y de las otras instituciones del gobierno y el trabajo que mantenemos en equipo con el grupo del gobierno representado como Transición UY, que reporta directamente al Presidente de la República. Queremos recordar también cuáles han sido los cuatro principios de trabajo del GACH en el proceso de desconfinamiento, en la transición hacia la nueva normalidad, que son los principios de progresividad, regulación, monitoreo y evidencia científica. Y en esta etapa, de estos cuatro principios, pensamos que el principio de regulación toma un rol absolutamente fundamental. En relación al trabajo del GACH actual, mantenemos la generación periódica de informes, los intercambios regulares y semanales con el gobierno, manteniendo la metodología de trabajo y con la estricta delimitación de los campos de acción y con un nivel de solidez interna que se mantiene. Por lo tanto, también agradecemos a todos los miembros colaboradores del GACH y las instituciones de investigación de las que son parte, que siguen aportando en forma permanente. Algunos de los temas actuales en los que estamos trabajando son el tema de la presencialidad en los centros educativos, la situación de los adultos mayores, el tema vacunas, con una comisión técnico mixta con el Ministerio de Salud Pública, el tema turismo y espacios públicos, el área de seguimiento de datos y modelos predictivos. Hemos trabajado conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública para empezar a aplicar los test serológicos de medida de anticuerpos y estudiar seroprevalencia en la población. Hemos realizado recientemente, y está en etapa de estudio e instrumentación, una propuesta de incluir a la epidemiología molecular, es decir, los estudios genómicos, como forma integral del seguimiento epidemiológico. Estamos permanentemente haciendo un análisis del desarrollo y aplicación de nuevos test diagnósticos, el seguimiento de la situación del sistema de salud y los centros de tratamiento intensivo y, finalmente, pero no menos importantes, todos los temas relacionados al comportamiento social y al concepto del que el profesor Joven se va a expandir luego sobre el concepto de fatiga de la pandemia. Tenemos que pensar en qué contexto mundial y regional nos encontramos. Por un lado, tenemos casos de emergencia, de picos de infección en aquellas zonas del planeta donde se había controlado muy bien y la reemergencia en forma muy, muy intensa, en particular en Europa. Debemos recordar algunos datos. El 13 de marzo, cuando los primeros cuatro casos arribaron a Uruguay, ese día hubo 11.000 casos en el mundo. Hoy, 5 de noviembre, el promedio mundial semanal son 520.000 casos. Debo recordar que estamos transitando el día 238 de la epidemia en Uruguay, con 48 millones de casos acumulados a nivel mundial y 1,2 millones de fallecidos. De hecho, ayer 4 de noviembre, fue el día récord de casos a nivel mundial desde el inicio de la pandemia, con prácticamente 590.000 casos. Por lo tanto, podemos decir que la semana pasada a nivel mundial fue, del punto de vista de los números, la peor semana de la pandemia. El porcentaje de aumento de casos y muertes a nivel mundial en los últimos 14 días fue de un 34% para los casos y un 31% para las muertes. Uruguay desde el inicio ha planteado la estrategia de contención, es decir, mantener un nivel
de circulación viral, muy bajo, contenido y rastreable, y siempre supimos que no era posible la supresión, es decir, llegar a valores de cero mantenidos en el tiempo, como sí lo están logrando países como Nueva Zelanda y en los últimos días Australia, que con un nivel de fronteras fuertemente cerradas y básicamente rodeadas de un océano, no tiene una penetración continua de virus. Por lo tanto, Uruguay ha apostado a la contención, sigue apostando a la contención, y algo muy importante, que si uno ve cómo se van moviendo las causas de muerte en los distintos países del mundo, entre ellos Argentina y Brasil, donde las muertes por COVID han llegado a los primeros casos de mortalidad, en Uruguay realmente, y pese al desafortunado número de 61 fallecidos, todavía las muertes por COVID en Uruguay se mantienen como una causa de muerte relativamente muy, muy menor. El curso evolutivo de la epidemia, desde el 24 de julio, que fue la última conferencia de prensa, hasta hoy, se ha desarrollado de acuerdo a lo previsto, con la aparición de brotes que fueron contenidos, y se ha evitado la transmisión comunitaria intensa y sostenida. Por lo tanto, la situación se mantiene bajo control relativo, ciertamente con menos margen que antes, pero no se ha perdido el hilo. Esta situación de estabilidad relativa es, por la propia naturaleza del fenómeno biológico, una estabilidad lábil o frágil. Y por lo tanto, cuando uno compara a otros países que han tenido estabilidad, y entre ellos un caso paradigmático en Europa, como el caso de Alemania, que hemos seguido muy directamente y con los que tenemos contactos en forma estrecha, sabemos que en estos días están entrando en un periodo de confinamiento de unos 30 días porque han perdido el rastro epidemiológico. Acá ha habido un compromiso entre la velocidad de desconfinamiento y la movilidad y el aumento de la posibilidad de infecciones. El virus se propaga a través de los contactos y, por lo tanto, el aumento de los contactos es un factor decisivo para el aumento de la circulación viral. Entonces, para terminar esta primer parte, y antes de darle la palabra al coordinador de modelos y datos, pensamos que Uruguay está todavía en una situación muy favorable, que tenemos la posibilidad de hacer un buen aprovechamiento de todo lo que hemos aprendido en estos 7 meses, con una autogestión inteligente del riesgo por parte de la población, lo que incluye una utilización responsable y compartida de los espacios públicos, gestionando el riesgo sin perder significativamente calidad de vida. Entonces, hecho estos primeros comentarios, doy la palabra al profesor Fernando Paganini. Gracias, Rafael, y buenas tardes también. Yo quería empezar retomando conceptos de la conferencia pasada en julio, donde ahí hablábamos de las dos acciones principales o dos tipos de acciones principales para el control de la epidemia. Una son la medida de distanciamiento físico e higiene de la población en general, enferma o no, y otros son los métodos de testeo, rastreo y aislamiento de casos para contención de brotes. Esta segunda tarea, muy demandante, es la que encabezan los epidemiólogos del Ministerio de Salud Pública y es en la que me quiero focalizar un rato. Las dos estrategias son complementarias, pero un indicador de control que un poco aludió Rafael es en qué medida esta tarea de testeo, rastreo y aislamiento está dentro de sus capacidades. O sea, si uno está dentro del umbral que puedo realmente seguir caso a caso y cubrir casi todo, encontrar casi todos los brotes, o si en cambio estoy desbordado de capacidad. Si ese umbral se traspasa, se pasa a una situación de circulación comunitaria sin seguimiento, y ahí el peligro de descontrol es mucho mayor. Eso lo dicen tanto los modelos que hemos estudiado estos meses y también la experiencia internacional que mostró, como hizo referencia Rafael, mostró una cantidad de casos de relativo control que de golpe o en pocas semanas pasan a un crecimiento exponencial. Lo que aprendimos en estos meses es que este umbral, el umbral de rastreo, es un mejor criterio que el otro límite que usábamos al principio, que era el umbral de no desbordar los CTIs. Al principio pensábamos, bueno, mientras no desbordemos los CTI estamos bien. Bueno, lo que hemos aprendido es que si uno mantiene las cosas dentro del nivel de rastreo, la epidemia se controla y el desborde sobre el sistema sanitario es moderado. Si en cambio uno se le va esta liebre y espera el crecimiento exponencial, cuando llega el momento del desborde de los CTI ya es tarde para actuar. Entonces por eso nos hemos dedicado estos meses desde el modelo de datos prácticamente a diario a seguir el tema de si estamos o no dentro del umbral. Volviendo a julio, ahí estábamos con un brote importante en el área metropolitana, en el sector de salud, y nos preguntábamos, se preguntaban también ustedes,
si no había que dar pasos atrás para mantener el control. En aquel momento dijimos que estábamos en control relativo y nos basamos para eso en indicadores del rastreo, justamente. Por un lado, el porcentaje de test positivos, que era muy, muy bajo. Por otro lado, el hecho de que la mayoría de los casos se le encontraba anexo conocido. Entonces, este tipo de indicadores nos dicen, bueno, estamos dentro de la capacidad de rastreo y, por tanto, todavía estamos en control relativo. Los meses posteriores a julio nos confirmaron esa situación en el sentido de que hubo un nivel con oscilaciones, pero relativamente estable de incidencia, en particular el número de reproducción, esta R que mide cuántos casos nuevos genera un caso, estuvo oscilando alrededor de 1, eso implica un nivel de estabilidad. No solamente nos importaba la estabilidad, sino estabilidad en qué nivel, estabilidad en un nivel bajo. Y para eso empezamos a mirar un indicador que propuso la Universidad de Harvard, con colores, verde, amarillo, naranja y rojo, que decía, bueno, un país está en verde, que es en la mejor situación, cuando tiene menos de un caso cada 100.000 habitantes en diario, en promedio semanal. Después de eso se pasa de un caso a 10 casos en la zona amarilla y después para arriba en naranja y el rojo. Uruguay, si miramos para atrás, estuvo 7 meses totalmente dentro de la zona verde y pese a que teníamos vecinos que se pasaban al naranja y al rojo y que internamente había un aumento gradual de la movilidad, de actividad local. Esto fue entonces un logro importante por el cual, de hecho, fuimos destacados internacionalmente. Ahora, como sabemos todos, en las últimas semanas hubo un empuje del número de casos. Se duplicó más o menos los niveles de incidencia, pasamos de lo que era un pico, antes un pico era de 30 y pico, ahora hemos tenido pico de 60 y pico, y el indicador pasó temporariamente a la zona baja del amarillo. Bueno, eso es una primera noción de preocupación, que obviamente cuando uno ve que algo se duplica, dice, bueno, estamos en fase de crecimiento exponencial y la respuesta no es inmediata. Una vez más nos recostamos en el criterio, ¿está o no desbordada la capacidad de rastreo? Y si bien estuvo exigida, hasta ahora no ha estado desbordada. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, los números de casos sin nexo siguen más o menos siendo la misma proporción que antes. El número de test positivos que se obtienen es un poquito mayor, pero tampoco sigue siendo una cantidad moderada. Y consistente con eso hemos visto en las últimas semanas que hay un freno y un cierto retroceso del número de casos, lo cual nos reconforta. Cabe destacar, poner un poco el foco en el caso de Rivera, ¿no? Que tuvo sí un pico bastante importante hace 2 semanas y a la cual sí se respondió en forma vigorosa desde el Ministerio de Salud Pública con algunos pasos de cierre de escuelas más restrictivos, justamente porque se quería evitar la propagación de ese bloque. Y hoy, 2 semanas después, hemos visto signos claros de mejora, tenemos la mitad de los casos activos que hace 2 semanas, así que el mensaje es que cuando uno se lo propone, estas cosas se pueden controlar. En la zona metropolitana, si miramos el indicador, hace 2 semanas no era tan serio como el caso de Rivera. Se decidió no dar pasos en el sentido de la restricción y el control hemos visto que se mantiene, aunque es un poco más trabajoso que lo que fue el lote de julio. En julio estábamos con un brote centrado en una institución o pocas instituciones y ahí se podía apagar. Acá existen muchos brotes diseminados y entonces el Ministerio tiene más trabajo para realmente mantener el rastreo de todo. Entonces, bueno, esta es la situación actual. Claramente, como indicó Rafael, se vienen nuevos desafíos a fin de año. Desde el GACH participamos en el asesoramiento del gobierno en la decisión, que claramente es sustentada a nuestro juicio, de que se debían mantener las restricciones al turismo. Pero de todos modos, con el fin de año y la temporada de verano, hay riesgos. Para empezar, hay movilidad interna, también hay llegada de algunos uruguayos del exterior. Por eso es crucial llegar a diciembre con las mejores condiciones posibles. En particular, una recomendación es reforzar aún más las capacidades de testeo, la capacidad de número de rastreadores, también el control del aislamiento, la verificación de la gente que cumple las cuarentenas. Esos son temas que están arriba de la mesa para reforzar antes de fin de año y para lograr una capacidad más holgada de control. Y nos podríamos plantear, un objetivo que nos podemos plantear es, sería interesante volver antes de fin de año a la zona verde esta de Harvard. Creemos que eso está al alcance del Uruguay, si además de hacer estas medidas de refuerzo de la capacidad, actuamos también sobre la otra pata de esto que es la conducta de la población en general. Y ese es un tema que va a tocar mi colega Henry, que ahora que enseguida le doy la palabra. Pero creemos que es un objetivo que, si bien no es seguro que lo cumplamos, es una meta que nos podríamos poner para el próximo mes, llegar a fin de año en las mejores condiciones posibles. Muchas gracias, Fernando.
Toma la palabra el coordinador del área de salud, profesor Henry Cohen. Gracias, Fernando. Gracias, Rafael. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta tercera conferencia de prensa. Como dijo recién Fernando, yo me voy a referir al tema más vinculado a las medidas no farmacológicas. Como todos aquí sabemos, de hace 10 meses vivimos una pandemia global de proporciones históricas que causó, como dijo el profesor Radi, más de 48 millones de casos y ya estamos arriba de 1.200.000 fallecidos. Sabemos también que este virus ha causado daños imposibles de evaluar a la sociedad en general, pero estos 10 meses fueron también un aprendizaje que nos permite en Uruguay convivir con el virus realizando gran parte de nuestras actividades habituales. Los avances científicos y tecnológicos permitieron acceder a logros impensados en el conocimiento de la enfermedad. Días después de la aparición de los primeros casos, se identificó el virus, luego se fueron desarrollando mejores tratamientos y hoy sabemos que esperamos ansiosamente una vacuna eficaz y segura para controlar la pandemia. También sabemos que nos queda mucho por aprender. Mientras, como ya dijimos en las conferencias de prensa anteriores, tenemos que cumplir con las llamadas medidas no farmacológicas. Distancia física, máscara facial, higiene de manos, ventilación apropiada, limitar aglomeraciones, reuniones más breves y en lo posible con un mismo grupo social. La idea de todas estas medidas es siempre la misma, limitar la exposición de las personas al virus, pero comprometiendo lo menos posible nuestra calidad de vida, manteniendo siempre la interacción social. Estas medidas, además, son de bajo costo, pero requieren de la comprensión de cada uno de nosotros, de nuestro compromiso con la sociedad para poder modificar conductas, incorporando prácticas a las que no estamos acostumbrados. Recordemos una vez más que nuestro comportamiento hace la diferencia, y hoy nuestro comportamiento es la única forma de controlar la transmisión del virus. ¿Por qué insistimos con el distanciamiento físico sostenido? Porque no sabemos si la o las personas que están cerca nuestro están o no infectadas. Pueden estarlo a pesar de no tener síntomas. Está demostrado científicamente que los 2 metros de distancia nos proporcionan una relativa, aunque no completa, seguridad. ¿Por qué insistimos en el uso de la máscara facial? La máscara es seguramente uno de los símbolos de esta pandemia. Hoy tenemos la evidencia de que la máscara salva vidas. ¿De qué forma? Porque reduce la posibilidad de transmitir y también de recibir el virus. Pero además, cuando se produce la infección en las personas que usan la máscara, esta generalmente es de menor intensidad. Hay muchos ejemplos que, si ustedes quieren, después los podemos manejar en las preguntas. Una vez más, el uso de la máscara nos recuerda además la importancia de la responsabilidad compartida y también la de aplicar las otras medidas que ya mencionamos antes. Me voy a detener un momento e insistir en la importancia de evitar reuniones en las cuales haya mucha gente, sobre todo en lugares cerrados, mal ventilados, donde se sabe que se producen más del 95% de los casos. Ya estamos en primavera, está llegando el verano, se aproximan las fiestas, las vacaciones. Sabemos que son tiempos propicios para aumentar nuestras relaciones sociales, salir a festejar, bailar, ir a la playa y a otras actividades que a todos nos gustan y que son parte de siempre de nuestras vidas. Los uruguayos de todas las edades tenemos que hacer un esfuerzo más, como el que ya hemos hecho para reducir al máximo los contagios, las consecuencias de esta enfermedad y para, ¿por qué no?, llevarnos orgullosamente a ser un ejemplo mundial en la lucha contra la pandemia. Es esencial comprender que debemos cuidarnos mutuamente y que nuestras poblaciones más vulnerables corren riesgos más serios. Pueden ser nuestros padres, abuelos, vecinos o compañeros de trabajo. Si entendemos profundamente esta situación, la podemos cambiar todos juntos, volviéndonos portavoces activos de este mensaje. Así será posible controlar la transmisión y también reducir el daño que produce en los individuos y en la sociedad. Por eso los uruguayos sabemos que no debemos concurrir a fiestas masivas. Tenemos que mantenernos dentro de nuestros círculos habituales de familiares y amigos, ya que el exceso de contactos o de interacciones aumenta la chance de enfermarnos. Si vamos a una reunión en la que obviamente debe haber poca gente, también tenemos que comprobar
que el lugar está bien ventilado. Y limitemos el tiempo de estadía. Es un concepto muy importante cuánto tiempo estamos juntos. Pues de este modo también reduciremos las posibilidades de transmisión. Evitemos también actividades de más riesgo en espacios cerrados, como puede ser cantar o gritar. El grupo asesor científico honorario considera esencial estimular el uso responsable de los espacios públicos, porque, como afirma el grupo de ensayos urbanos para la nueva normalidad de la Facultad de Arquitectura, ese uso es un indicador de la calidad de vida de los ciudadanos. Esta es la época más propicia del año para hacer este uso. Como dijimos antes, casi todas las infecciones aparecen en espacios cerrados. Entonces, aprovechemos más y mejor las plazas, las playas y las calles peatonales. En cuanto a las playas en particular, al ser al aire libre, son un lugar más seguro, pero si nos aglomeramos, también podemos correr riesgos. El grupo asesor, junto a la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina, dirigida por el profesor Medina, está preparando una guía para un verano seguro que pronto daremos a conocer. Una vez más, como al inicio de la pandemia, tenemos la suerte de poder observar, analizar y sacar enseñanzas de lo que pasa en Europa. Evaluamos en el grupo el ejemplo de lo que habían hecho en el verano más de 10 países. Hoy están casi todos en cuarentena estricta. Ya sabemos qué es lo que no tenemos que hacer. Y una cosa que siendo uruguayos no podemos olvidar, es imprescindible no compartir el mate, ya que la transmisión del virus por la saliva podría generar más enfermos. Ya tenemos casi 8 meses de pandemia en Uruguay. Nuestras vidas se han visto profundamente afectadas, conmocionadas. Todos estamos cansados, fatigados. Nos sentimos desmotivados para seguir los comportamientos recomendados para protegernos a nosotros mismos y a los demás del virus. Esto pasa para la población en general y también para poblaciones selectas. Por ejemplo, personal de la salud, personal que trabaja en los CTI, enfermera del CTI, el personal que hace los rastreos de la División de Epidemiología de Salud Pública. Son grupos que están especialmente afectados por esta fatiga. Encontrar formas efectivas de abordar esta fatiga y revitalizar la medida de prevención es un desafío que debemos enfrentar una vez más y todos juntos. Y pensemos que el hecho de no abandonar las medidas que detallamos antes, sino por el contrario, profundizarlas, nos permitirá vivir nuestras vidas, hacer muchas de las cosas que nos gustan, que queremos. Quizá no como las hacíamos antes, pero sí de una forma diferente, más segura, reduciendo el riesgo de enfermar. Porque, además, si bien este proceso es largo, tendrá, como sucedió siempre en todas las pandemias, un final al que llegaremos progresivamente, no de un día para el otro. Antes dijimos al principio que esperábamos la o las vacunas ansiosamente. Que solo 10 meses después de los primeros casos estemos hablando de que es probable que en las próximas semanas o meses se disponga de ellas, del punto de vista científico, parece casi milagroso. Pero recordemos que las vacunas deben ser eficaces, seguras y deberán estar disponibles para una muy grande cantidad de personas en todo el mundo. Y no será la varita mágica que termine con la pandemia en forma instantánea. Una vez aprobadas, deben llegar a suficiente cantidad de personas para lograr un buen nivel de inmunidad en la sociedad. El Grupo Asesor Científico Honorario trabaja en una comisión conjunta con el Ministerio de Salud Pública para identificar el camino más conveniente para nuestro país en este tema. Las autoridades han optado por unirse a COVAX, que es una colaboración entre varias instituciones, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, para un acceso justo y equitativo a nivel mundial a las vacunas contra el COVID-19. Generará una bolsa económica para garantizar dicho acceso, actuando en forma transparente como nexo entre los países y los laboratorios productores. Su objetivo es administrar 2.000 millones de dosis para fines del año 2021. Y considerando que ninguna vacuna puede hoy asegurar su eficiencia ni su administración a tantas personas, la estrategia de diversificar que se ha decidido de un portafolio con varias vacunas parece claramente lo más conveniente. Y para terminar, Uruguay fue un ejemplo en el mundo por el manejo de la pandemia.
Y hoy creemos que si bien debemos volver a cifras que nos den más seguridad, como dijo el profesor Paganini, en un momento de récords en todo el mundo, aún podemos estar tranquilos los uruguayos. La sociedad está funcionando casi a pleno. El sistema de salud no se ha visto hasta el momento amenazado. Hay pocos pacientes internados y también pocos en el centro de cuidados intensivos. Los datos de comparación internacional, como letalidad, mortalidad, exceso de muertes, porcentaje de positividad de test, permanecen dentro de cifras positivas. Y sobre todo, los uruguayos sabemos qué es lo que tenemos que hacer y también qué es lo que tenemos que evitar. Muchas gracias. Gracias, Henry. Entonces, para cerrar nuestra presentación y antes de las preguntas, algunos elementos de cierre. Primero, comentarles con mucha alegría que con la colaboración decisiva del equipo de comunicación de Presidencia se está elaborando una pestaña del GACH en la página de acceso a la Presidencia de la República, donde van a estar progresivamente colocados todos los informes, que son decenas, que hemos elaborado a lo largo de estos ya 7 meses de asesoramiento técnico. Así que esos informes, con el debido curado que estamos haciendo, van a estar disponibles para toda la población, en todas las áreas que hemos trabajado, e iremos subiendo más a medida que nuevos informes vayan saliendo. Así que eso es una buena noticia, es algo que llegó el momento de poder consolidarlo y estamos realmente muy cerca de poder hacerlo. Quería compartir con ustedes también la alegría, pese a lo intenso el trabajo, de que la experiencia del GACH y de asesoramiento ha tenido repercusión a nivel internacional, que nos pone felices como país, y de hecho hemos recibido múltiples convocatorias de instituciones internacionales, como el Massachusetts Institute of Technology, el Robert Koch Institute de Alemania, que es el Instituto de Epidemiología, la UNESCO, la OMS, la OPS, el International Network for Government and Science Advice, el International Science Council, es decir, un conjunto de instituciones internacionales de gran prestigio donde operan los actores más importantes en el manejo de la pandemia, que han intercambiado con nosotros, y ese intercambio permanece constante, lo que nos da una conectividad con el planeta muy bueno, y nos parece que va de alguna forma a dejar un aprendizaje muy grande en lo que es la interacción ciencia con políticas públicas. De las lecciones aprendidas en estos 7 meses y de cara al futuro, como muy bien decía Fernando, los 2 ejes centrales de la estrategia de contención del Uruguay son, por un lado, el testeo, rastreo y aislamiento, y eso sí depende del sistema sanitario y científico, pero el otro eje es el accionar social sobre las medidas de intervención no farmacológica que nombró Cohen. Si una de estas patas está muy fuerte, pero la otra está débil, la epidemia se propaga. Y por supuesto que si la de testeo, rastreo y aislamiento está débil, aunque esta otra está fuerte, también la epidemia se propaga. Entonces es esencial que desde las instituciones del gobierno se provean las herramientas para el testeo, rastreo y aislamiento y reforzar todo lo que sea necesario ahí, pero igualmente y en proporciones equitativas, el comportamiento social, que es un tema que está instalado hoy en la literatura internacional, esté acorde. Con estos 2 ejes fuertes, entonces seguiremos manteniendo la epidemia bajo control relativo. Estas 2 estrategias, además, se dan en el marco de una sociedad libre y democrática. Entonces, es un momento que como sociedad y en forma activa, todos somos decisivos para mantener este control relativo en la estrategia de contención. De lo contrario, se abren escenarios complejos donde el eje de regulación, que era el segundo eje del GACH, podría empezar a operar, lo cual notoriamente va a disminuir nuestras posibilidades como sociedad y va a disminuir notoriamente nuestra calidad de vida, como claramente está ocurriendo en Europa y en otros países. Tenemos un enorme desafío y oportunidad como sociedad para demostrarnos y demostrar que podemos mantener el resultado que tanto nos ha costado con el aporte de todos a casi ya 8 meses de iniciada la pandemia en Uruguay. Uruguay sigue estando en una situación de control relativo de la epidemia a nivel del mundo y en particular a nivel de la región. En suma,
El GACH refuerza la plena validez de los cuatro principios estructuradores de este fenómeno de transición: progresividad, regulación, monitoreo y base en evidencia científica, para continuar este proceso adaptativo y la necesidad de mantener fuertemente acoplados el sistema científico, el Sistema Nacional Integrado de Salud, los poderes públicos y la sociedad para continuar los próximos meses con un estatus sanitario bueno y en espera, con moderado optimismo, de la posibilidad de vacunación en el curso de 2021. Entonces, con estos apuntes, quedamos a disposición para posibles preguntas que tengan los periodistas. Muchas gracias. Antes de formular la pregunta, les solicitamos, por favor, que se identifiquen y mencionen al medio que representan. Muchas gracias. Buenos días, Mariela Martínez de Canal 4. Consultarles sobre el uso de los espacios públicos que mencionaba recién Cohen. El fin de semana vimos mucha gente en la Rambla no manteniendo la distancia física que se requiere, sin tapabocas y en algunos casos hasta compartiendo mate. Fundamentalmente una reflexión al respecto. El Colegio Médico, por ejemplo, pedía esta semana rever justamente la peatonalización de ciertos lugares como la Rambla o 18 de Julio. ¿Ustedes van en la misma línea? Y por otro lado, si el verano implica más desafíos que los que ustedes se habían planteado con relación al invierno. Ustedes en la conferencia de mayo decían, si pasamos el invierno con la situación controlada, ya era un avance importante como país. ¿Ahora el verano se plantea como más desafiante para ustedes? Muchas gracias. Gracias, Mariela. Yo voy a ir con la primera parte de su excelente pregunta. El Grupo Asesor Científico Honorario, ya lo acabamos de decir, estimula claramente el uso responsable de los espacios públicos y también creemos que todos los uruguayos están permanentemente intentando conocer mejor cómo enfrentar esta enfermedad. Por eso damos los consejos que hemos dicho muchas veces y los seguiremos dando, porque tenemos que llegar a cada uno de los uruguayos y, como decíamos, cada uruguayo tiene que ser protagonista de esto. No va a hacer las cosas porque las digamos nosotros, sino las va a hacer porque están convencidos de que, bueno, y cada uno va a volverse un actor de mostrarle a su compañero, a su colega, a su vecino, a su familia, cuáles son las medidas correctas. Si hay aglomeraciones de gente en espacios públicos, el riesgo es menor que si son en espacios privados, como cerrados, como ya dijimos antes, pero existe también. Por lo tanto, si da esa situación que usted describió, les pedimos a la gente que mantenga la distancia, que si hay gente cerca, aunque sea en la Rambla o donde fuera, en una plaza, que usen el tapabocas y que no compartan el mate por los motivos que ya dijimos antes. El resto, no sé, Rafael. Sí, para complementar y en total línea con lo que planteaba el profesor Cohen, nosotros hemos propuesto la expansión de los espacios públicos, todo lo que se pueda, como forma de dar cada vez más oportunidades de utilización del espacio abierto sin aglomerarse. Y ahí el tercer eje de trabajo del GACH, que es el monitoreo, es esencial. Sobre todo, en esta transición estamos experimentando. Entonces, cuando se abre un nuevo espacio, quien lo abre tiene que monitorizar cómo le está yendo en tiempo real la monitorización y tener medidas de contingencia por si algo va mal. Eso va generando un aprendizaje. Entonces, son pasos que tenemos que ir dando. Nosotros estamos muy preocupados con los efectos sobre la salud mental que toda esta instancia de confinamiento extendido ha tenido, el impacto sobre la salud física, el aparato locomotor, sobre todo en las personas mayores. Entonces, no entendemos hoy, con el nivel de circulación viral baja que tenemos, que haya ninguna necesidad de disminuir los espacios públicos, más bien todo lo contrario, monitorizando y asegurándonos que no hay aglomeraciones. En eso, las comunas, las alcaldías tienen que colaborar y el monitoreo tiene que ser en tiempo real. Entonces, de vuelta, progresividad, regulación, monitoreo y base en evidencia científica. Revisando ayer con el profesor Conny Paganini todas las infecciones en todas las semanas en Alemania, la verdad que también ellos demuestran, como ha quedado demostrado en Uruguay, que las infectaciones en lugares abiertos son realmente mínimas.
lo cual no significa que no haya situaciones de riesgo si se producen aglomeraciones. Pero bueno, en ese equilibrio entre mitigar la propagación del virus, pero no afectar otras dimensiones de la vida social y sanitaria, es que apelamos al comportamiento social, y que juntos vayamos experimentando esta transición sin comprometer más calidad de vida. Obviamente, si llega un punto que las situaciones se desbarrancan, hay que empezar a pensar en otro tipo de cosas que no están hoy en el mapa de lo que nosotros estamos pensando. Sobre el verano, y está muy bien la pregunta, esto nos impone nuevos desafíos cada momento. El invierno sin duda que era una situación muy desafiante. El verano también es una situación desafiante, pero por otras razones. El invierno tenía que ver con el confinamiento en espacios cerrados, la circulación de otros virus, las coinfecciones. El verano, sobre todo, ofrece las dificultades básicamente de las fiestas, las celebraciones, y es ahí, en ese eje, donde hay que trabajar. Y es así como se fue de control en toda Europa. Así que es un nuevo desafío, sin duda. Estamos aprendiendo. Gracias. Solicitamos, por favor, formular una sola pregunta por medio, así todos tienen la oportunidad de participar. Muchas gracias. Hola, buen día. Amanda Muñoz, de La Diaria. La consulta es sobre los casos asintomáticos. El último informe del Ministerio de Salud dice que son muy pocos los casos secundarios que generan los asintomáticos, que son uno de cada cuatro, un 25%. Quería consultar sobre esa información porque de hecho no se rastrean a los contactos. ¿No se rastrean, perdón? Al contacto. Sí. Digamos que la información que yo tengo se ha ido avanzando en los círculos de contacto que se van hisopando. Y tengo en situaciones de brotes concretos, hasta donde yo tengo entendido, sí, los contactos de un positivo se sí, entiendo la pregunta, sí. Creo que el criterio de hisopado, el criterio de cuarentenado es el mismo. Si por ejemplo, un familiar tiene positivo, la familia entera debe cuarentenarse. El hisopado, cada vez más se están haciendo hisopados, incluso en casos sintomáticos, pero no manejo el número exacto de eso es un tema del Ministerio, de qué proporción de los asintomáticos se están testeando los contactos. Eso. La proporción global del número asintomático sí anda en el número que usted dice, del 25%. Ha crecido, ha ido creciendo un poco la proporción de asintomáticos que se encuentran, pero eso probablemente más bien refleje el hecho de que se está testeando más. Justamente, está abriendo el círculo de testeo a más comparado con la primera mitad del año que se testeaba mucho más cerca de los sintomáticos. Más que eso no podría aclarar. No tengo el dato en la mano, sí, exactamente. ¿No? Los contactos de positivos, cuando fueron contactos estrechos, y hay una definición de contacto estrecho, menos de 2 metros durante 15 minutos o más, esos van al testeo. Y sobre el impacto de los asintomáticos en la transmisión y la progresión de la infección, lo que la División Epidemiología indica en sus informes es que inciden significativamente menos en la infección que los sintomáticos. Posiblemente esté si en una zona de un 25% del 100% que podría infectar un sintomático, el asintomático tiene una capacidad de infección que es menor, lo cual no quiere decir que sea cero, pero es menor. Eso es algo que surge de los datos que sigue el Ministerio de Salud Pública. Gracias. Buenas tardes, Ramiro Pizabarro del diario El Observador. A raíz de los incidentes de estos últimos días, ¿qué se puede considerar una aglomeración en un espacio público? ¿Y a partir de qué punto, ya sea por cantidad de personas o cuestiones de espacio, es aconsejable disolverla? Gracias. A ver, es una buena pregunta y es difícil dar un número absoluto. Acá hay que pensar en gestión de riesgo. Hay situaciones de bajo riesgo, situaciones de riesgo mediano, alto y muy alto. Uno tiene números en la cabeza en cuanto a lo que puede ser una reunión familiar, una reunión de un grupo de amigos, una manifestación. Pero hay un conjunto de variables que tienen que ser incorporadas al número solamente. Distancia, tiempo, espacios abiertos o cerrados, tipo de actividad.
Entonces, es una situación que tiene múltiples variables a considerar. Naturalmente, el riesgo baja cuando los tiempos de exposición son más bajos. El riesgo baja cuando la distancia entre las personas es más alta. El riesgo baja en los lugares abiertos. Cuanto más crece el número, los contactos aumentan y si hay una infección en reuniones que tienen múltiples personas que asisten de distintos lugares, el rastreo se complejiza. Entonces es un tema de niveles de riesgo. Nosotros no hemos querido dar un número exacto. En general, la literatura internacional evita dar números exactos para conglomerados muy grandes. Una cosa es una reunión familiar en un domicilio, que puede ser, quizás, si hay suficiente espacio, de 10, 12 personas, dos o tres núcleos de familia cercano, que de última es una situación bastante contenida y si parece un caso es fácil de rastrear, y otra cosa es, digamos, una manifestación masiva donde no se cumplen las medidas de distanciamiento. Entonces, de vuelta, los espacios libres, abiertos, son espacios de baja posibilidad de contagios, lo cual no indica que sea nulo. Yo creo que todo lo que son eventos al aire libre, masivos, tienen que estar muy bien protocolizados, y eso no solamente discutirlo antes de que ocurra, sino monitorizarlo durante el evento. Y en función de eso, y con normas de convivencia social y mucho diálogo, y con mucho entendimiento de parte de la población, es donde se va a lograr el equilibrio exacto. En esa segunda pata del entendimiento social es esencial entender cuáles son los riesgos, cómo gestionamos el riesgo. Por ejemplo, en Alemania se ha visto un aumento muy importante después de las fiestas y las aglomeraciones de personas jóvenes y con un corrimiento de 2 a 3 semanas la transmisión a los viejos. Entonces tú ves las curvas que suben en los jóvenes y luego los jóvenes se lo transmiten a los viejos. Entonces, esto es, estamos todos interconectados y, como decía el profesor Cohen, disminuir el número de contactos es una posibilidad buena, sin disminuir calidad de vida, quizás no tengo que ver a 4 grupos de amigos el mismo día, capaz que mejor ver a uno, no me baja tanto la calidad de vida, mejoro la capacidad de rastreo. Entonces, bueno, esa es un poco la reflexión de carácter general que nosotros hacemos del aseguramiento. Sí. Voy a complementar un poquito porque es un tema muy importante. Decía el profesor Ray sobre el final de su respuesta que el tema de los protocolos. Ya quedó demostrado en Uruguay que las actividades que están protocolizadas y cuando esos protocolos se cumplen no nos han generado dolores de cabeza. Leyendo el interesante material de la Facultad de Arquitectura, ellos dan algunos ejemplos y uno que a mí me parece muy interesante, sobre todo para esta época, es de los conciertos al aire libre, en espacios abiertos. Y dan allí una serie de consejos, de medidas que se podrían tomar, como por ejemplo, que la gente se siente en lugares fijos, disminuir la movilidad dentro del concierto, ¿verdad? Mantener la distancia, poner buena señalización para que la gente sepa cuánto es la distancia adecuada, ordenar la entrada, ordenar la salida, tener cuidado con los expendios de comida. Y así tiene una cantidad de cosas. Nosotros lo que estimulamos es a eso, a que se cumplan las normas. Ya tenemos las pautas generales, como decía el profesor Radi. Tenemos que aplicarlas a las situaciones concretas con el sentido común que no nos falta a los uruguayos. Gracias. Buenas tardes. Maximiliano Borges de Subrayado. La consulta es por la presencia de público en los espectáculos deportivos, y les cito 2 ejemplos. El fútbol es al aire libre y el básquetbol se está jugando en el Antel Arena sin público, pero el fin de semana hay un recital de una cantante extranjera en el mismo escenario con público. ¿Cuál es el criterio y cuándo puede volver el público al deporte? Bueno, me encanta el básquetbol y me preguntaba lo mismo que tú. Hay algunas características que pueden ser diferentes. En el deporte somos un poco pasionales, gritamos, nos abrazamos con el que está al lado cuando a veces casi ni lo conocemos o no lo conocemos, cuando hay un gol, una jugada buena o un triple sobre la hora. Tenemos que tener mucho cuidado con eso y acuérdense de lo que ya dijo muchas veces el profesor Radi, de la progresividad. Tenemos que ir de a poco. No hay otra respuesta que mantener el criterio general aplicado a las situaciones concretas e ir con las 4 pautas que el GACH ha dicho desde antes del primer día, cuando
el profesor Radi empezó a pensar en esto. Así que esa es la respuesta. En cuanto al fútbol, que es espacios 100% abiertos, estuvimos estudiando, hay un protocolo que nosotros ya le dimos el visto bueno para que concurra en principio en esa progresividad que hablábamos, en el fútbol del interior una determinada cantidad muy limitada de gente, cuidando los contactos y todo lo que dijimos antes, y que supongo que en algún momento se va a poner en práctica. Para complementar, Maximiliano, es difícil que todo vaya en paralelo, eso es así. Tocas una cosa y se ajusta a otra. Entonces, en relación a lo que tú decís delante de la arena, parece una dicotomía, un recital y cero público en el básquetbol. Esos son asuntos que llegan al menú y hay que analizarlos. La Secretaría Nacional de Deporte, con el Ministerio de Salud Pública, llegó el momento, consultarán el grupo. Como siempre decimos, no nos imaginamos un escenario de cero público a 100%. Eso no va a ocurrir. Entonces, en ese eje de la progresividad, quizás ahora, y en función del nivel de circulación viral, que todavía sigue siendo bajo, bueno, quizás se pueda dar un segundo paso. Pero de vuelta, es imposible tener todo absolutamente en paralelo, pero hay que ir dando pasos progresivos, porque esto va a seguir bastante tiempo más. Entonces, siempre vamos a tener la posibilidad de la regulación hacia atrás, que ojalá que no haya que usarla. Mientras tanto, los uruguayos tenemos que tratar de disfrutar esta libertad bastante importante que tenemos en nuestros movimientos, ir experimentando con mucho cuidado, midiendo siempre, e ir dando pasos, como se ha dicho, del gobierno cortos y seguros, creo que es una buena metáfora. Así que muchas gracias por la pregunta. Buenos mediodías, Tomer Urbich, del diario El País. Recién el profesor Cohen refería a la importancia de cumplir con los protocolos. El protocolo de los centros educativos, tal cual está escrito hoy en día, hace que de unos 30 días lectivos que quedan por delante, en promedio los escolares de centros públicos asistirán, o serán, mejor dicho, convocados a clases presenciales menos de la mitad de esos días. ¿Cuál es en concreto la recomendación científica hoy en día vinculada a esa presencialidad que dijeron que están trabajando y cómo se debería gestionar el riesgo, que era un poco lo que refería hoy Radi, de la gestión del riesgo, cómo debería ser a nivel de centros educativos? Gracias. Gracias por la pregunta, Tomer. La evidencia científica se sigue acumulando. De hecho, estábamos analizando la evidencia que se publicó ayer en una de las revistas más importantes, que es Nature. No solamente, como dijo el profesor Cohen en mayo, los niños se enferman poco, cuando se enferman tienen pocos síntomas, sino que hoy además estamos mucho más convencidos y seguros de que transmiten poco, que era una duda que teníamos y que lentamente se empieza a resolver. Se enferman poco, sin síntomas o mínimos, y además transmiten poco. Estamos hablando de 10, 12 años hacia abajo. El tema de los adolescentes es otro asunto. Estamos hablando de edad escolar. En ese sentido, y en el contexto de una situación epidemiológica de relativo control, el GACH refuerza lo que nosotros planteamos en agosto. De hecho, Uruguay fue el primer país de las Américas que abrió las escuelas en mayo, bueno, mayo-junio. En agosto nosotros presentamos la posibilidad de aumentar la presencialidad. Sabemos, porque nos lo han indicado, que no en todos los centros educativos es fácil llegar al cumplimiento estricto de todas las medidas de distanciamiento, de mitigación por intervención no farmacológica. Lo que desde el GACH hemos dicho, que en aquellos centros que no se pueda hacer eso, si hay que disminuir un poco la distancia, hay que reforzar la ventilación, hay que reforzar el uso de máscaras, hay que reforzar la sanitización y tratar de hacer más actividades al aire libre, ahora que tenemos una época benévola del año. Pero el GACH está plenamente ratificando la conceptualización de ir hacia una mayor presencialidad. Seguramente cada centro educativo deberá buscar las formas de mitigar el riesgo aumentado que puede ocurrir por una disminución de la distancia, por ejemplo, del metro y medio al metro. También debo decir que el aumento del riesgo no es gigante, pasando de un metro y medio al metro. Hay un aumento de riesgo. El tema es que ese aumento de riesgo lo tenemos que conocer todos y lo tenemos que aceptar todos. Si nosotros estamos esperando que alguien nos diga el riesgo es cero, entonces nunca vamos a abrir una escuela, nunca va a ir gente a una cancha de básquetbol. Eso no existe. Ese riesgo tiene que ser asumido por toda la sociedad y autogestionado por toda la sociedad. Recibimos las últimas tres preguntas para esta conferencia.
Buenas tardes, Leonardo Silvera de Telemundo. Quisiera consultarle sobre la población de adultos mayores, que en nuestro país es bastante importante en número. Hablaban recién ustedes del tema de la fatiga, de lo que ha implicado el desgaste de todos estos meses, y también de la preocupación que tienen por el impacto en la salud mental y también física que puede tener. ¿Hay alguna recomendación diferente hoy para esas personas que han estado más encerradas que la mayoría hasta ahora? ¿Pueden salir, por ejemplo, a espacios públicos con cuidado? ¿Se puede avanzar un poco más en eso, en esta población? Gracias. Bueno, Leonardo, este es un tema que al Grupo Asesor Científico Honorario le preocupa mucho y por eso estamos trabajando internamente para ver cuáles son las recomendaciones. De hecho, es una de las cosas que quizá enlentecimos por el aumento de los casos recientes, porque veníamos con un poco más de empuje para, entre comillas, liberar un poco a las personas mayores de la tercera edad que están pasando una situación bastante compleja, ellos y sus familias. Como todos sabemos, hubo algún brote en algún residencial de este tipo que nos llevó a ser aún más cautelosos de lo que somos habitualmente, pero la verdad que el grupo nuestro, con colegas de altísimo nivel, están trabajando en eso. Tenemos algún informe preliminar, pero todavía no nos decidimos a hacerlos públicos ni a ponerlos en práctica. Para complementar, Leonardo, el impacto sobre la salud mental de los adultos mayores es muy grande, eso está documentado a nivel internacional, inclusive las enfermedades que tienen que ver con el deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo se acelera muchísimo en el aislamiento. Estamos hablando de demencias, enfermedad de Alzheimer, otras enfermedades neurodegenerativas. Esto lo saben muy bien los psiquiatras y los neurólogos. Otra situación es la situación del adulto mayor básicamente sano, que sí puede disfrutar de espacios al aire libre, con mucho cuidado, sí puede ver a su familia, si es asintomática, por periodos breves de tiempo, puede abrazar, separarse y luego compartir en un patio, en un jardín. Entonces, una cosa es el asunto de los residenciales, que es bien complejo, otra cosa es el adulto mayor, que todavía está en una buena situación, pero el impacto sobre la salud mental y física es algo que es un efecto denominado parapandémico, que es muy, muy malo y que por eso estamos reforzando esas reflexiones y realmente desde el grupo de adultos de salud del GACH se está trabajando mucho en la generación de un nuevo informe que esperemos esté pronto y del área de psiquiatría y neurología en pocas semanas. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Martín González acá de BTV Noticias. Ustedes en los temas que habían estado mencionando, en los que estaban trabajando, hicieron referencia a los test serológicos. Y yo quería preguntarle si podían ampliar un poco más la información al respecto de este tema. ¿Cuál es la estrategia en particular que se tiene para comenzar a utilizarlos y cuán fiables son? Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. El GACH elevó, conjuntamente con los equipos de investigación de la Universidad de la República, el Instituto Pasteur, una propuesta al Ministro de Salud Pública y al Ministerio que fue tomada por la División de Epidemiología y en particular la está instrumentando la División de Epidemiología. Hemos tomado contacto con la doctora Raquel Rosa. Los test que se han desarrollado a nivel nacional son de altísima sensibilidad y altísima especificidad, notoriamente en la escala más alta de lo que se ofrece en el mundo, porque los test serológicos son complejos y han habido muchas malas experiencias. Hay una cantidad de temas técnicos ahí que se resolvieron bien en Uruguay. Los test serológicos se está instrumentando su utilización, de hecho hablamos hace 2 días con el ministro Salinas al respecto. Va a haber por un lado un foco en el área de la salud, el personal de la salud va a ser uno de los focos, esa es la utilización focalizada del nivel de anticuerpos del personal de la salud. Y después hay una utilización más randomizada al azar, que seguramente comienza en la zona metropolitana y quizás también en Rivera, donde ahí se necesita también la participación del Instituto Nacional de Estadística para que la toma muestral sea la correcta. Entonces, los test se van a empezar a utilizar, no le podría decir en cuánto tiempo, pero supongo que en las próximas semanas se van a empezar a aplicar con una doble estrategia, focalizada por un lado y randomizada por el otro. Y bueno, eso nos va a dar una idea de la cero prevalencia de la infección en Uruguay, en los sectores específicos y generales. Nosotros, esos datos van a ser muy importantes porque van a ser acoplados a los datos de diagnóstico molecular de PCR.
cuántos casos no vimos y se nos escaparon, es lo que la cero prevalencia nos va a dar. Gracias. Voy a insistir simplemente sobre el último aspecto para que quede completamente claro que esos estudios no nos sirven para diagnosticar un paciente, un enfermo activo. Esa pregunta nos llega como médicos todos los días. Por favor, aclaremos esto. Buenas tardes, Matías Garro de Radio Universal. Concreto, ¿qué avances hay en cuanto al protocolo para el concurso de carnaval y a su entender cuál sería el escenario más adecuado para que se realice? Se manejó el Estadio Centenario, Carolina Cose propone el Antel Arena. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que como grupo a carnaval no llegamos todavía. Estamos todavía parados en enero, diciembre y enero. Esto es celebraciones de fin de año y el primer mes, digamos, de verano, temporada alta. De hecho, estuvimos reunidos ayer con el grupo ad hoc del GACH que está trabajando en estos temas. De vuelta, primero, un elemento que es absolutamente central. Antes que nada, hay que saber cuál va a ser el nivel de circulación viral previo a cualquier evento masivo. Una cosa es la situación de hoy, otra cosa podría ser una situación a fin de enero. Con la situación epidemiológica controlada, y por eso refuerzo lo que plantea Fernando Paganini, ese objetivo que deberíamos plantearnos de ver si volvemos a la zona verde, que estamos muy cerca de hecho, porque el promedio semanal que tenemos ahora es 1.2, y para llegar a la zona verde es 1, estamos a 0.2. Si nosotros llegamos en mejores condiciones al verano, son más factibles este tipo de actividades. Con los conceptos que hablamos con el periodista que nos consultó acerca de los eventos masivos. Entonces, hay que ser muy creativos para pensar escenarios donde la interacción humano-humano sea baja. Estas son actividades que llevan mucho tiempo, que generan canto, que generan... Entonces, bueno, son situaciones que en general son de riesgo, que hay que considerarlas, que hay que ver cómo se gestiona. Pero la línea de base antes de discutir nada o antes de proponer nada es de ver cuál es el nivel de circulación viral en el momento. Pero no llegamos a analizar eso en detalle. En Estados Unidos, por ejemplo, que tiene un nivel de circulación viral notoriamente mucho más alto que en Uruguay, se han desaconsejado todos los tipos de desfiles y festividades, como las de Halloween, Día de Acción de Gracias, etcétera. Pero también es verdad que los niveles de circulación son muy altos. Fernando. No, simplemente para reafirmar lo que ya dijiste, pero estamos mirando la foto de hoy, principio de noviembre, yo la meta esa de llegar a diciembre en verde, digamos, la puse. Igual no hay que subestimar el impacto que va a tener seguramente la temporada de fiestas y el movimiento de primera quincena de enero. Realmente, y con los retardos que habló, creo que me fueron mencionados, de que los contagios de hoy se evidencian 2-3 semanas después. Bueno, creo que realmente no sería responsable hoy tomar ninguna definición sobre el tema carnaval, que es verdad que no está en nuestro radar todavía.